medical supply factories like this one in Ciudad Juárez, just steps from the US border, have remained open throughout the COVID-19 pandemic. But the vast majority of products made here don't remain in the country. They're destined for hospitals across the United States during a time when Mexico is facing huge shortages. Es americana la maquila esa. Pues se hacen con manos mexicanas. Tiene que quedarse aquí que en México ha perdido algo, pues. Nuestro ambiente de trabajo siempre ha tenido protocolos muy exigentes, precisamente por el tipo de productos que nosotros producimos. Son cuartos limpios, clase 7, clase 8, todo el mundo tiene que traer bata, cubre zapatos. O sea, para nosotros esto es normal, el andar en este ambiente, ¿no? Obviamente lo puedo decir porque también en mi casa, yo estoy más seguro estando en un cuarto limpio aquí que estando en mi casa, ¿no? Sí ha subido tanto que inclusive estamos creciendo en nuestra capacidad en metros cuadrados o pies cuadrados para poder producir inclusive más, ¿no? Para poder producir inclusive para dejar en México parte de nuestra producción, cosa que antes no hacíamos antes de la pandemia, y aparte poder cumplir con nuestros compromisos con Estados Unidos, ¿verdad? Siempre ha sido así, ¿no? Es que como le digo, siempre nosotros hemos trabajado más bien para alguien, para otro país, en lugar de trabajar para nosotros. Entonces, Estados Unidos sí dice que estuvo cerrado, pues está cuidando a su gente. Y aquí pues necesitamos nosotros trabajar en general. Lo que pasa aquí en México siempre ha sido así.